Buenas tardes, compañeros y compañeras. Feliz Domingo de Ramos, ¿vale? Aquí estamos hoy dominguito, después de comer. Que acabamos de hacerle de comer aquí al personal, hacen una tanda del día. Y nada, ya está aquí la Semana Santa. Así que todos los que seáis capillita, como digo yo, os guste la Semana Santa y demás, a disfrutarla, señores, que ya después de 3 años creo que ya os toca, ¿vale? Ya os toca porque todos los que salís en los pasos y demás, yo creo que os merecéis ya que podáis salir y disfrutar de otro hobby más, ¿vale? Otro hobby más, porque dentro de la cabeza sigue siendo un hobby. Así que vamos a ir al lío con el vídeo de hoy y hoy os quería explicar un par de cositas, ¿vale? Porque sois muchos los criadores que me habéis preguntado, güey, tengo pájaras echadas en el nido, no me ponen huevo, yo ya no sé qué hacer. Mira, yo te voy a explicar una cosa, ¿vale? Que puede ser una de las causas por las que tu pájaro lo ponga huevo. Porque yo mismo tengo una. Si os acordáis, os dije que tenía dos parejas que todavía no habían puesto. Una de ellas ha puesto hoy el cuarto huevo, hoy domingo. O sea, que ya esa se ha almendado. Pero tengo otra que no, ¿vale? Que todavía no ha puesto y yo sé lo que tiene, ¿vale? Yo sé lo que tiene y os lo voy a explicar. La voy a coger para que lo veáis y podáis explicarlo lo mejor. A ver si se deja coger. Ahí. Ven para acá, ven. Mirad, me voy a poner ahí al lado para que lo podáis ver bien. Esta pájara nevada está perfectamente sana, ¿vale? Porque es que no le pasa nada. Y si os fijáis, ¿veis? Tú ves esta pájara y dices, esta pájara está ya para poner huevo. Esta pájara está para poner huevo. Bueno, pues yo llevo varios días observándola, ¿vale? La pájara tú la tocas y parece que tiene el huevo dentro, ¿vale? Animalito. Está sana, pero esto tiene un nombre. Y este animal, por mala suerte, no va a poner huevo, ¿vale? Y no es que lo tenga atravesado, ¿vale? Eso se llama una puesta intraabdominal. Y usted diréis, Rubén, ¿esto qué quiere decir una puesta intraabdominal? Pues eso quiere decir que la pájara, ¿vale? Cuando en la hoguera forma la yema del huevo, ¿vale? En vez de coger la yema e irse hacia la cloaca, se va hacia la parte de atrás del abdomen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el huevo no se forma en la hoguera, ¿vale? Se forma en la parte intraabdominal. Lo voy a soltar ahí, ¿vale? El huevo, esto es como las mujeres, para que nos entendamos, ¿no? Las mujeres crean los óvulos, pasan por la trompa de Falopio y llegan al útero donde se forma el feto, ¿no? Pues en el caso de los canarios, la hembra en el ovario, digamos, ¿no? Crea el óvulo, la yema en este caso, y lo normal es que se vaya hacia la cloaca, para cuando el macho la pise, forme el huevo y la hembra pueda ponerlo. ¿Qué problema encontramos aquí? Porque esa pájara ha formado su yema, pero en vez de verse ido la yema hacia la cloaca, se ha ido a la parte intraabdominal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problema encontramos aquí? Que ese animal no va a criar, ¿vale? Por lo menos en este caso concreto, ese animal no va a criar. Porque síntomas que tiene, se le pone el abdomen como inflamado, ¿vale? Como lo tiene esa pájara, como si fuera a poner, pero no va a llegar a poner, ¿vale? Puede con el tiempo expulse el huevo, hay cirugías que se pueden hacer a los pájaros para que puedan expulsarlo con una aguja, le pincha, le saca. Ya no me voy a meter mucho en materia porque ni yo soy capaz de hacerlo, ni un veterinario hoy en día. A ver, no me voy a mojar porque no sé, igual hay veterinarios especializados en España que sean capaces de hacerlo. Pero yo automáticamente lo que hago con ese animalito es que lo voy a coger, lo voy a pasar a la voladera, la voy a dejar ahí tranquilita. Y si por suerte ella expulsa el huevo que tenga la parte intraabdominal, bien, que no lo expulsa, pues ya lo expulsará. Porque yo no le puedo hacer milagro, ¿entiendes, no? ¿A qué es debido? Pues mira, esto puede ser debido a que la pájara tenga problemas de coli, que tenga problemas en la... Bueno, diré el nombre. E. coli o... Como si fuera una falta, digamos, alimenticia de... Oye, ¿qué hago la marca? De probióticos. Los probióticos también, la enzima digestiva es la que también puede causar ese tipo de problemas. Pero que te digo una cosa, que no te vayas a volver loco, que te puede tocar una de 30 o de 40 pájaras que le pase ese problema. Ahora,
si tú tienes muchos casos igual en tu aviario, entonces sí es menester que vayas a hablar con el veterinario, te analice y te diga lo que tengas en tu caso. Pero que ese problema puede ser genético, ¿vale? Puede ser genético de que alguna pájara en su día te diera ese problema y algún hijo que pusiera algún huevo y tal, pues lo haya heredado, ¿vale? Pero que no suele ser caso. Pero bueno, yo os he dado la explicación de por qué hay pájaras que tienen el nido hecho y no ponen huevo, ¿vale? Pues ese es el problema. La puesta intradominal. La pájara forma el huevo, pero no lo forma en la hoguera. Lo forma en la parte intradominal y no llega a ponerlo. ¿Vale? ¿Se puede tratar? Sí, habrá algún antibiótico, habrá algo para tratarla. Pero yo, animalito estando sano, no lo voy a tratar. Yo lo que voy a hacer es darle descanso. La paso al voladero porque no está enfermo. Ese animal no está enfermo. Ese animal tiene un problema. ¿Vale? ¿Por qué? Ya ahí no llego yo. Yo sé cuál es el problema. El por qué se causa exactamente no sabría decírtelo. Te he dicho uno de los pasos por el que puede ser. Ya sea por deficiencia alimenticia, puede ser por estrés y puede ser por causa genética. Ya el destino es el que ha hecho que ese animal tenga ese problema. Vamos a darle yo. Al que le toca y al que la coja pa' él. Pues, amiga, vacaciones vas a tener. Al voladero allí a descansar con las demás hembras y meteremos otra y pa'lante. Otra cosita. Ya hemos colocado el segundo nido. ¿Vale? Que también me ha preguntado mucho el criador de Rubén. ¿Tú cuándo colocas el segundo nido? Pues mira, yo el segundo nido lo he colocado cuando los pichones tienen 16 días. Ya están los pichones y los veis ahí en el móvil. Yo creo que se pueden ver que están ya asomaditos los nidos, ¿ves? Que están ya grandes. Yo le coloco su segundo nido a los 16 días. ¿Qué hacemos? Ponemos nido, le ponemos la pelera con el pelo y los pichones se quedan en el nido tranquilamente, ¿vale? La hembra empezará a hacer segundo nido y una vez que lo tenga listo y ponga el cuarto huevo, ¿vale? Porque yo los pichones no los separo del tirón. Yo lo que hago es que los dejo ahí con el padre y la madre, como todavía no han saltado del nido y no están molestando, entonces los pichones se quedan ahí. Cuando la hembra empieza a poner, yo automáticamente por las mañanas le quito el huevo bueno y meto el de plástico para que los pichones no lo vayan a cagar, no lo vayan a tirar, no lo vayan a partir. En el caso del que pueda hacerlo, yo en mi caso puedo hacerlo y lo hago de esta manera. ¿Qué pasa? Que en el momento que ponga el cuarto huevo, ya veréis cómo yo le pongo la rejilla, dejo los pichones en un lado con el macho, ¿vale? Yo lo dejo con el macho y la hembra la dejo incubando sola, tranquilita, que no le va a pasar nada ni a los pichones ni a la hembra. ¿Causa que pueden pasar? Si el macho es bueno y no es muy porculero y no pica los pollos, estupendo. Se queda el macho con las crías, que es mucho mejor criarlo así. ¿Que vemos que el macho da mucha lata? Le metemos al separador, el macho con la hembra y los pichones en el otro lado. Sobre todo para los que tengáis problemas de picaje. Con los alas blancas, los mosaicos y pájaros que os puedan afectar que le quiten alguna pluma. Yo también os digo, en mi caso no pasa nada. El que críe el hipocromo rojo lo sabe. A mí me quita una pluma roja y vuelva a salir roja. O sea que a mí en teoría no me afecta mucho. ¿Qué pasa? Que después de salir a plumón, pues si le arrancan la cola entera le puede salir más larga. Pues sí, yo intento evitarlo también, igual que ustedes. Yo lo que pasa es que todavía este año no he separado ninguno. Los más grandes tendrán ahora 18, 19 días. ¿Ves? Allí hay pollos grandes, aquí hay pollos grandes, aquí... Bueno, ya casi todos los nidos están los pollos. Ya casi todas tienen puesto el segundo nido. Y las que levanté, ¿os acordáis que le puse ya el segundo nido para que empiece la segunda puesta, que no tienen pichones? Que a lo mejor de 5 nació uno o dos, esas ya están empezando a poner. Ya una tiene dos, otra tiene dos, por aquí había otra que tenía tres. Vamos, que ya están poniendo la segunda puesta y de momento sigue yendo bien. Así que, señores, si os está gustando el vídeo, dadle al like, ¿vale? Al pulgar para arriba, que es totalmente gratis, para que le llegue a más gente el vídeo. Yo es que no lo sabía, a mí me lo explicó otro día mi amigo de Pluma, Pico y Pata, José Manuel, que lo que hace que la gente vea el vídeo y le llegue a más criadores es darle al like. Yo siempre he dicho, suscríbete, yo lo que escucho en los canales de YouTube, yo digo igual que tú, yo lo que escucho es lo que digo. O no, ahora le vamos a dar al like. Todo el que esté viendo el vídeo, si le gusta el vídeo, que le dé al like, y ya está. Otra cosa que os voy a decir, el año que viene vamos a meter una cama nueva. Eso es una novedad que os digo hoy, vamos a meter una cama nueva. ¿Por qué? Porque me apetece meter una cama de melánico. Ya llevo muchos años que ando rojo y el año que viene quiero meter unas parejitas de melánico. Pero eso sí, tiene que ser compatible con la cama que yo crío. O sea, que se tiene que pimentar desde niño. Así que dejármelo en los comentarios. Rubén, esta cama es de factor rojo y no tiene problema con de doré ni de nada. Una cama que podamos criar. Puede ser bronce,
topacio rojo intenso, ágata rojo intenso, lo que sea, tiene que ser una gama que se pueda pigmentar desde niño. Así que, a que os guste una gama, dejadme en los comentarios, ponérmelo complicado, una gama dificililla, para que tú digas, coño, esta gama es por culera, a ver este tío si es capaz de criarla. Tú pónmela, a ver si yo es capaz de criarla o no, para que no sea solo el hipocromo, porque hay el hipocromo y algo de melánico, ¿vale? Nada, eso por ahí. Cualquier cosa que haga falta, ya sabes dónde estamos. Espero que os haya gustado la explicación de por qué las hembras no ponen huevos. Ya está el segundo nido colocado y simplemente ya esperar que vayan poniendo y una vez que los pichones salten del nido, separarlo y seguiremos con vídeo siguiente explicando cómo va el proceso de cría. Ya hay 76 pollos anillados, me faltan un par de ellos de la primera puesta, o sea que llegaremos a 78, que son los que hay vivos ahora mismo, más los de la pareja esta y aquella que nos va a poner. Aquella la vamos a quitar, vamos a coger otra y en principio la cría se mantiene, los pichones siguen vivos. Solo ha caído uno, toda una niña de 5 cayó uno. Ya no sé, hijo, en todas las casas de cuecen agua. Tampoco te voy a decir que todo es bonito, 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 pero, escucha, es más bonito que feo este año. Yo de momento toco madera, pero la cosa está yendo bien. Así que yo creo que no me olvido contarte nada más, amigo. Que tengáis una buena, feliz Semana Santa y hoy a ver la borriquita que está ya mismo en la calle. Así que, señores, muy buenas tardes y hasta luego.